Pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo 0 a 0 aquí en la pantalla de Canal 3 Artigas Televisión. Ya estamos en vivo el equipo 0 a 0 en este viernes 4 de agosto del 2023, compartiendo como siempre la mesa de información, de polémicas, de lleva y trae, de fofocas en el Facebook y de muchas otras cosas más aquí en la pantalla de Artigas Televisión, Canal 3. Ya estamos en vivo. Hoy escuché al señor Emerson, ¿no?, el gerente del canal, presentando el informativo. Los dos cables, canal de digital, analógico. No sé, empezó a nombrar por dónde salimos, la verdad, yo no me aprendí de memoria, son como 700 lugares, sé que estamos por todos lados y en el Facebook, hasta Instagram tiene canal ahora, así que a tener cuidado, y encima YouTube, también estamos en YouTube, después quedan los bloques ahí por YouTube. Estamos como siempre en un viernes, precioso viernes, para algunos fresquitos, van a ver algunos de campera, otros estamos de manga corta, bastante complicado el tema, la temperatura, depende de cada quien y de cada uno, pero tenemos muchas cosas calentitas para empezar, ahí tenemos la cámara exclusiva de Artigas Televisión, allí en el centro poblado, pintadito en la torre donde está la antena de Artigas Televisión, allí con esa imagen preciosa de nuestra ciudad en esta noche. La verdad está divina la noche de viernes hoy. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, bienvenidos. Este es 0 a 0 y aquí comenzamos a dar las buenas noches y la bienvenida al resto del equipo, como siempre. Luciano Santos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, compañero. Buenas noches a la teleaudiencia. Bueno, es viernes y el cuerpo lo sabe y ya lo sabe que estamos en... En poquitas horas, sí, tengo que viajar. Viajecito, ¿no? Vamos a salir directo a Montevideo a hacer el partido de Artigas. Y como es lo que nos caracteriza a nosotros, una sadility en el medio, ¿no? Mañana al mediodía llegamos a sadility, mansamente, como corresponde. ¿Qué le vamos a hacer? Hace parte de los viajes también, ¿no? Hay que comer. Pata, loco, sí. Vamos a andar por allá. Vamos por el otro lado de la mesa, vamos con Guillermo Núñez de Rosa. Buenas noches, Guille, bienvenido. Buenas noches. Está bueno porque él arranca el programa, él hace las preguntas, él se responde. Como nosotros todavía no entramos al aire, nosotros nos quedamos ahí tipo, ¿qué hago? ¿Le respondo o no le respondo? Y acá estamos haciéndolo muecas y gestos, pero está... Buenas noches a toda la teleaudiencia, la verdad un gustazo estar nuevamente aquí en la mesa de 0 a 0 como nos caracteriza los lunes y los viernes de 20:30 a 22 horas. La verdad que una noche muy linda, yo ando así porque ando en la moto de Papi Soberano, yo gajo en la bombacha veloz y bueno, está, como tenés que agarrar la nave del patrón, andábamos haciendo unas vueltas con el gerente de marketing, nuestro querido Barry Bauzá y bueno, está. Se estragó la nave, nos dejó a pata, sudé más que un desgraciado. Nuevo. Chacho. Sí. Qué nuevo. Pero bueno, son cosas que pasan. No dejó bien. Tenemos novedades. Se nos agradecer desde el inicio a las empresas que se unieron a la causa de 0 a 0, se unieron a la cartelera publicitaria de 0 a 0. Muchísimas gracias desde este momento. Agradecerle a CL Público. En instantes, en minutos. Van a empezar a ver desde sus televisores o celular, donde estén, se me fue el nombre, la palabra. Zócalos. Los Zócalos, con las diferentes empresas que se están junto a nosotros. Buenas noches, Tom. Perdón. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, profe. Profe. Buenas noches. Está mal hoy. Hoy está complicada la cosa. Déjalo por ahí nomás. Buenas noches, Tom Edison Leyo. Bienvenido. Buenas noches a todos. ¿Qué región, nene? Bueno, tenemos para cortar hoy, ¿no? Tenemos de Artigas. Tenemos el bolso. Sacó en patecito. Y. Tenemos la tercera fecha la. De la tercera fecha la también. ¿Mi amigo? Exacto. Ah, sí, no hablamos el otro día. Nos quedamos al final con. Quedó en el bueno, debe. ¿No? Quedó en el debe. Como se le terminaba la prevención, el juez ahora le puso contale juicio. A la audiencia de quién estamos hablando, capaz. De Dani Alves. Dani Alves. Sí. Ahora va a juicio y tiene derecho a fianza. ¿Tiene derecho a fianza? ¿Tendrá plata ese muchacho para pagar la fianza? Que se le financió bastante. Pero no sea malo. Yo me quedo totalmente en bancarroja y pago y me voy. Está todo bien, pero no.
¿Qué estamos haciendo ahí? Sí, ¿qué de... estamos jugando? Pero no está marcada la fianza todavía. Lo que, vale, está, ¿no? Lo que está. Vale una ida al baño, ¿no? Ay, mamá querida. ¿Sabes cuál es el tema? Yo, a los bailes ahora vas a tener que salir afuera. No, no entres al baño, sí, porque claro, vas para Canadá directo. No, tal vez. El tema es que la entrada de Sofiera es todo por empresas. Claro. La mayoría publicidad. Y las empresas desaparecieron. O sea. Él perdió todo. Y pero la... el dinero tiene igual. No, pero te acordás que la esposa también había pedido el divorcio, claro, y la mitad de los bienes y después le entró abogado. Plata, tiene una, solo la mitad. Tiene una trayectoria futbolística. Lo que corresponde. Antes ¿no? era el 25-30, ahora es la mitad ya. Sí. Entre poco vamos a trabajar por el 5. Uy, ay, ay, mamá. ¿Por qué no me mataste, mamita? ¿Por qué no nací mujer, dirías vos, no? Está loco, muchacho. Pero bueno, está, ahí está. Se sentenció a Dani Alves con derecho a fianza. Ahora calculo yo que va a ir por la fianza. Pero tenemos hablando en fianza, no tiene nada que ver, ¿no? Pero entonces, por el tema del frío, ¿no? ¿Qué tiene que ver frío o confianza? ¿Y que en la cárcel le hace frío? ¿Dónde está él? Se está muriendo el calor en Europa. Como el aire ese que está ahí bien prendido, una de 38, sí, bueno, de 40, de 50 pulgadas. Tranquilamente. Será, vos, Bruno, por tu trayectoria en la época de policía. ¿Hay televisión? No, hay estamos televisión. Hablando de un primer mundo, no estamos hablando de un Uruguay, no estamos hablando de cuenta, pero a ver, las cárceles acá me imagino. Hablando de juicios y sanciones. Dime. Valverde. Sí, no lo penaron. Dejaron sin efecto. No lo penaron. Perfecto. No lo penaron. Sí, obvio. Está loco. No lo penaron. Aunque el juez había aconsejado que sí. Sí. Cinco sanciones. El consejo se basó en la justicia, en la resolución de la justicia. Pero no. Para mí. A ver, somos antiviolencia, la agresión estuvo mal de Valverde, pero también estuvo mal la otra agresión. Claro. Entonces fue la respuesta a otra agresión totalmente infundada y totalmente fuera de lugar. Estamos hablando, ¿se acuerda, no? El tema de Valverde con el jugador este que sí. Le dijo, bueno, no importa. Le dijo Valverde ahora que sí. Y después Valverde sale y con la familia no se jode. Y en el estacionamiento lo fue a buscar, con la familia no se jode y... Le llamó la atención de una manera nada amistosa, con el puño cerrado. Excelente. Y bueno, no fue sancionado Valverde. Así que va a seguir todo normal, todo tranquilo. Y seguimos. Hablando en sanciones, hoy viernes cerraron el Tribunal de Penas, ¿no? Para ver todas las sanciones de lo que fue el fin de semana pasado. Para el lunes darse a conocer en la reunión de la Divisional A. La tercera fecha ya está marcada. Se iba a jugar en el Camilo Zorrilla, como le habíamos dicho el lunes. Pero siempre y cuando la Divisional B utilizara el Matías González. El martes, la Divisional B decidió aplazar una semana más el campeonato, el inicio de la Divisional de Ascenso, por lo que todos los partidos del sábado pasan al Matías González. Toda la fecha, esta tercera fecha, se va a volver a jugar en el Matías González. La sub-14 y la sub-15 juegan en Paysandú, en el Parque Artigas. Club Atlético Artigas, ya lo dijo Luciano, vamos a andar ya por el Parque Palermo mañana a las 20. Entonces queda el Matías González a libre disposición de la Divisional A, que se van a jugar los 5 partidos en el Estadio Matías González, sábado 2, domingo 3 partidos se van a jugar allí. Le podemos estar viendo a detalle, hablando un poco de los enfrentamientos y todo eso. Yo lo que quiero hablar ahora es de Nacional. Nacional, sí, bueno, Foca. Bolso. ¿Cómo viene? Me gustó el partido, para mí jugó un buen partido. Pero capaz que, capaz que individualmente faltó algo, de algunos se esperaba mano. El Colo Ramírez, que vuelve para donde estaba. No pudo jugar ni con tierra. Terminó. Yo no entiendo. Fue el pase en el momento, fue el boom del. No seas mal. No entiendo porque. Esa confianza, que le falta confianza, pero si jugó dos campeonatos, al final de la Libertadores. Si no definiste, no seas malo. Estás enfrente al arco. Entonces, ¿cuándo va a agarrar confianza? No seas malo. Eliminado con Boca. Sí, uy. Agarrar confianza. Ya tuvo en el intermedio. Ya tuvo en la apertura. Claro. ¿Cuántos partidos ya de Libertadores? Él ha jugado, ha tenido minutos, ha tenido la confianza del técnico. Capaz que le demora 6 meses, un año para. Sí, pero mirá, colectivamente. Le pasó a Bitancourt. Se fue para Liverpool y empezó a hacer goles, pero ya no lo hacía. Sí. Y del otro lado está la otra cara, ¿no? Que ¿cuál? Lembo. ¿Qué? ¿No te parece que jugó bien? Lembo. Lembo. Sí. Lembo. Lembo. Polenta. Ese sector de la mesa está tal y tío. Oye, estaban enfrente igual. ¿No? Sí, yo pensé que estaba. Digo, yo polenta. Capaz que. Polenta. Pero polenta con Lembo es igualito. Pero claro. Polenta es.
ha sido el más regular dentro de todos, todos los que trajeron. Más regulares. Otro que no le veo, no sé qué le pasó, Fagunde. Parecía que iba a explotar. Sí, impresionante. Y se frenó. Te digo más, acá es bien sencillo. El fútbol se gana haciendo goles. Jugó muy bien, dice Luciano. Sí, perfecto, jugó bien, pero no ganó. No ganó, obviamente. Por eso no dije mereció ganar, técnico, porque en el fútbol no es de merecer. No, pero poder. Vos siendo técnico, ¿preferís jugar feo y ganar? Obviamente. Pelotazo para arriba que hagan un gol. Es el objetivo del fútbol. Obvio. Acá el fútbol se juega a hacer goles. Hay que ganar. Pero porque si no cambiamos el nombre, no dejamos de ser fútbol y el objetivo tiene que ser otro. Tiene pero que ser si le jugás solo pelotazo a Boca, ¿qué haces? Escúchame. Pero a lo que ve, por ejemplo, Ramírez, aquella jugada que él viene en velocidad, solito para encarar un joven. Rápido, habilidoso, con técnica. Que lo esperó, con fue la que cayó dentro del área, ¿no? Sí. Espera el penal. No sé si espera el penal o. Para mí esperó que se quiso poner adelante. La verdad que sí. No entiendo por qué todavía el técnico se sigue casando con Damiani en el banco. El Guri entró y mostró y le cambió que la cara tiene adelante. Personalidad. Sí. No puede ser que la otra incorporación de 38 años entre y casi el Chori. O sea, no tiene sentido. Tenés dos gurises dentro de la cancha. Lamento, yo no soy hincha de Nacional, pero soy uruguayo. Y en aquel momento me sentí te sentí representado por el equipo. No te queda otra. El único hincha de Peñarol que quiere que Nacional gane. Pero está perfecto. Pero yo no miro camiseta. Yo miro país. A mí no me gana. Peñarol, quiero que gane también. ¿Entendés? Luciano, yo tengo más fe que vos para Nacional en la Bombonera. Che, vos sabés que... Tengo más fe que vos. Nacional no juega mal afuera. Nacional juega bien afuera. Pero Nacional, pero yo siempre le dije, Boca, Nacional es Escopero, sí, la Bombonera. Sí. ¿Ah? Nacional, Escopero. Viene con incorporación. Es Nacional, Escopero. Cavani nos da un riflazo de esos que tira, viste, cuando hace gol. Con más de la mitad del equipo es suplente. Totalmente. Para empezar... No jugó a nada Boca. Y Boca no jugó a nada. Boca jugó un empate, quedó claro. Boca no jugó nada. Las oportunidades que tuvieron no dieron, no fueron. ¿Vos viste el partido? Muchas. Miré. ¿Lo miraste completo? Miré, sí que no jugó. Decime mucho, que no, Boca no. Enhebró una jugada de. No, estoy a lo que estamos acostumbrados a ver. Pero lo que Boca, yo digo, ¿no? Que la Bombonera son dos partidos distintos. No adelanta. Es otro partido distinto. Pero a favor de 1-0 que hubiera ganado de Boca, obviamente. Obviamente. Es distinto si Nacional hubiera ganado 1-0, ya vas con una victoria, te cuidás, vas al contragolpe. Pero ahora. ¿Cómo haces si Boca te hace un gol? Te vas a tener que abrirte, Boca te va a hacer tres. Ojalá que arranque el partido. Ojalá que Nacional pueda mojar un golcito y después nos colgamos hasta nosotros el travesaño acá. Claro, ojalá Boca, pero si no, Boca dé esa oportunidad que Nacional pueda abrir el marcador. Y bueno, y ahí mira, va a dejar el Nacional, partido. Nacional, para ganar este partido va a ser más difícil que nosotros saliendo hoy a la 1 y llegando a las 5 a Montevideo. Imagínate. Ah, negativo, ¿cómo ya? Ni vuelta. Por eso. Va a ser más difícil que eso. Si entonces, ¿qué querés? Si vos me sacas a la 1 de la mañana acá para llegar a las 5 en Montevideo. Y bueno, eso. No voy a jugar. Ojalá que no, Ojalá no, que no. No, a veces, la gente piensa que es contra, no es contra, es realista. Para mí es realista. Yo no soy contra si soy hincha nacional. Vos sos hincha nacional declarado. Sí. Pero hay que decir las cosas como son. Nacional tuvo chances, no las aprovechó. Bueno, marchaste. Ojalá que me equivoque, ¿no? Pero es difícil. No podés perdonarlo a Boca. No podés. Y Boca, como, pero como decía, pero los tipos saben y juegan con presión. Y allá que en aquella tribuna. Pero ya no, lo entras a la cancha ya con como Caturra Nova. ¿Te lo dijo el Guille? ¿Te lo dijo el Guille? Entró el Chori Castro con 38 años. Hacía malo. Y metió más voluntad. Lo hubiera puesto antes. Cuando arrancó el segundo tiempo. Cuando arrancó el segundo tiempo. Más a ese nivel. Iban 15 minutos. Iban 15 minutos. Y Fagundes tuvo una pelota espléndida enfrente. La paró. No la pares. Pegó un bicazo, loco. ¿Cuántos goles de bicazo? Hace rato no escuchaba. A los Romario. Un bicazo. Bicazo a los Romario. Encajale. No seas malo. Paró. Bum. Se cerraron. Y erró el golcito aquel que tiene el palo. Malo, loco. Yo escuché una vuelta a Lodeiro en un gol que hizo. No me acuerdo en qué partido fue. Que se tomó todo su tiempo dentro del área. Incluso dribló hasta la madre adentro del área. Y el técnico siempre me enseñó que el delantero debe tomarse un tiempo. Un tiempo. No, dos. Fagundes se tomó 10. Claro, no sea malo. Cuando él se equivocó ahí, o sea que para mí es una equivocación, mijo, venga, el banquito lo está esperando, la ducha también ya está prendida, el termofón. Venga, hey, mijo, Damiani, para adentro, no sea malo. No le gana, loco. Es Uruguay, no es Nacional, es Uruguay. Es el único representante que hoy está en la Copa. Y siempre defendí y siempre dije lo mismo. A mí, y lo dije más de una vez acá, y él es testigo.
A mí siempre me gustó que el fútbol de Nacional en Copa Libertadores. No sirve para testigos. Sí, este no sirve para testigo. Sí. Mirá quién lo llamás para testigo. Bueno, qué divino. No sirvo para testigo. Yo soy menor y argentino. Sí, sí. No vos sos chiquitito, sí, pero ya sos suegro. Como diría Beto Walde. Chiquitito ya es suegro. Beto Walde mañana nos va a encontrar. Nos va a encontrar y dice que llevemos abrigo. Sí, sí, sí. ¿Abrigo? Que está frío. Yo acá estoy transpirando. No lleva el abrigo, bueno, está. ¿Estás con COVID? Ya le voy a decir a la patrona que vaya armando la mochila, que cambie todo lo que guardé. Como si ya me iba a hacer playa. Chinela. ¿Este piensa que va de vacaciones? ¿Va de vacaciones? Bueno, vos, Luciano, sea malo. Y además tenemos un... Para mañana mediodía, tranqui, está guardado eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Lo que está, bueno, está guardado. Seguimos hablando. Bueno, Nacional ahora tiene que volver a la Bombonera. El miércoles, 21 horas. Semana que viene. Cavani va a jugar. Nada jugar. Fácil. Supuestamente sí. Cavani juega. Estaba haciendo físico aparte, se reintegraba a las filas de Boca entre hoy y mañana. Y el martes ya se iba a juntar con el plantel y supuestamente estaría a la orden para el próximo fin de semana. Hay que ver si el técnico lo va a tener en cuenta o no. Que no entre, porque pero, la ley del ex siempre está ahí, ¿no? Ay, y es Cavani, ¿no? Indiferente que sea ex o no. Cavani, pero la ley del ex siempre está ahí. Bueno, Cavani es Cavani. Ahora, si hace el gol, gritará, no gritará. No, no, ¿cómo haces para no gritar con esa hinchada? No, no, no. Pero ojo, el gol, él juega Nacional, pero yo no sé si Cavani es de Danubio, ¿no? Él es Danubio. Yo, la verdad, ahí no estoy bien. Él es Danubio. ¿Viste las declaraciones del jefe Barra Brava de Boca? No, escuché. Mientras haga gol, está todo bien. Ah, sí. Vos imaginate, te prendemos fuego si no haces gol. Está loco, o sea, es peleador. Hubiera lo que tiene para Nacional acá, quedaba tranquilo, no tenía problema. Que haga goles allá ahora. Perfecto, ¿no? Que vaya a tapar. Pelistri está en el radar de Boca. De Boca también, ¿no? Dice que sí. Pelistri. Sí. Y hay otro más, Sergio Ramos. Es el sueño de Riquelme también, de incorporarlo también. Yo vi una foto también. Ojo que puede haber novedades. Sergio Ramos así con la camiseta. Imagínate, este, un nene atrás y el otro adelante. Y después los dos dentro del área para cabecear. ¿Ah? Es complicado. Yo estaba mirando acá la historia de Cavani. Cavani no jugó Nacional. Cavani jugó en Danubio. Danubio, sale de Danubio, Palermo. Para el exterior. Por eso me quedó la duda a mí. No, pero no jugó en Danubio. No jugó. Danubio, Palermo, Napoli, San Germán, París, no, Manchester, no, Valencia y Boca Juniors. Salió de Danubio. Apareció. Pero, ¿por qué no ahorita en el no, jugaba, yo creo que jugaba en Nacional en Salto. En Nacional de Salto, sí. Nada que ver, Nacional de Salto. El tema viene familiar. El hermano de él dijo la declaración en un momento. El hermano es por parte de padre, creo que es. No tengo ni idea. Ahí va, William Mone. Walter Guglielmone. Exactamente. Bueno, que es el empresario. Es el empresario de la IVA. Él sí jugó tan confundido. Y, bueno, y ahí viene, por ahí viene, no, pero viene el comentario y el hecho de que él era de Nacional. Él era de Nacional. Si eso no es, no sé. Lo único que sé es que... Que lo rezonga Luciano, me dicen acá. Igual. ¿Por qué? No podemos equivocar. Marcos Castell. Sí, ya sé, ya leí, ya vi. Patrón. El segundo patrón. Fanático del Mancha, ¿no? Tenés suerte. Que aguantarlo todas las mañanas. Mirá, salimos a hacer la nota y él sale, ¿no? Chofereando. Yo le tengo que ser armate todavía. Y él, con ese humor característico de seguro, él. Seguro, nosotros viajamos 700.000 kilómetros. El escudo. Un mate. Él mismo, él es el propietario de Mayoca, ¿no? Él y la señora Mayoca Impresiones, el que tenemos allí. Uh-huh. ¿Qué tenemos dónde? En el Zócalo. Hay Zócalo de Mayoca, claro. Impresiones. Mamita, querido. ¿Y las remeras y las camisetas? Claro. No hay Zócalo de curro.com, no. No, estamos ahí. Se hizo un buzo, ¿viste? Un buzo, un escudo de Peñarol de este tamaño más o menos. Está perfecto. Me está jodiendo, y en serio. Va por la calle y jode con Darío Ribeiro, que es un reconocido fanático nacional. Bueno, varios periodistas del medio fanático nacional. Creo que él es uno, o hay otro más, o hay uno o dos nada más de Peñarol. Después son la mayoría cuando nos juntamos en la conferencia de prensa o algo. Y él, como todo petizo, guapo, se mete con todo. Pero dale un. Y no, chirrazo. Como si fuera muy alto. No, pero yo no. Y todavía me están comentando que está en promoción en Tres Cruces la campera para niño. Para él, que lleva un besito. Me mandan directo de la capital, me mandan decir, la visera de Bruno, que en Tres Cruces están al 50% las camperas para niño. No me pueden decir ninguna. Para número no es este, para Bruno no es XL, M, S, es 3, talle 3, 4, 5. Y vienes a decir, con el tamaño. Que tiene como todo petizo, no, sí, porque, muy alto. Somos. Lo que pasa es que la gente lo ve caminar y piensa que. Claro, la grandeza de la. Es XG. Claro. Entonces, XXL. Estaba hablando de Castell, salió conmigo. Bueno, Marquito, ¿viste cómo te defiende Marco? Y vos mandando rezongarlos. Bueno, rezongados. Cabrón, nunca conocí nada. Volviendo, igual haya jugado o no, va a tener la oportunidad y lo va a clavar.
Es el tipo, no, ella día, dijo eso, que le están pagando, loco. Le preguntaron dinero, ¿no? Es un laburo, Luciano, a vos, no te están pagando para atajar. Y vos vas a jugar contra tu cuadro del corazón. Voy a decir, no, no voy a atajar, voy a dejar que pase la pelota. No vas a dejar. Cavani cuando llegue enfrente al arco va a ser como un compañero mío, Wander, no voy a dar nombre. Mejor no digas nada. Agarraba y iba a dar un lanzamiento, dale, tuya, pum, pegaba la pelota y va para afuera. Agarraba y iba a dar un lanzamiento. Pumba de pico y va para afuera la pelota. Ah, disculpame, no sabés cómo le pegaba la pelota. Era impresionante. No voy a dar el nombre porque... No, increíble. Bueno, hablando en eso, le preguntaron en conferencia de prensa a Cavani de qué quería jugar, porque viste que le dieron la 10. La 10. La 10 la habían jubilado cuando se fue. Pero la sacó. La 10 la habían sacado. No, la 10 la habían sacado después que se fue Tevez. No. Sí, señor. No, el último jugador que jugó con la 10 fue Tevez. No. El último jugador fue Tevez. No, McAllister lo jugó con la 10. Me parece que estaba McAllister, pero no me acuerdo, no me sale el nombre ahora del último que te la estaba usando, pero un poquito. Yo creo ya que me voy a acordar. Si no, lo googleo, esto es bien fácil, ¿no? Bueno, volviendo a lo mismo. Le dieron la 10. Preguntaron de qué quería jugar. Él dijo, te juego lateral igual, si me precisas, en forma de chiste, ¿no? Pero en realidad sabemos que sí. El maestro Tavares lo demostró en la selección, lo precisó. Es multifuncional, ¿no? Pero él, que hoy en día se siente, hoy en día se siente mucho más cómodo dentro del área. ¿Y a dónde le vas a meter un tiro de esto? Ahí. En el banco. Tomá. Facilita lo dejan en el banco, porque este morocho que es técnico de ellos, no lo veo. No. He visto muchos técnicos de pasar por Boca. Ponen la hinchada. Sí, no, obvio, lo ponen la hinchada. No, solo la hinchada, estamos hablando de Cavani, no estamos hablando de. Sí, esperá que corra el tiempo. Dejá que mucha agua pasado por el puente. Cavani todavía está vigente, loco. Es obvio que está vigente, para pero mí, ¿dónde no les? Pero a ver, está vigente en un cuadro que juegue para él. Y bueno, ¿y Boca qué puede hacer? Jugar para él, porque Boca tampoco hizo nada. Pero leía que juegue. Ah, bueno, pero Boca no hizo nada tampoco. Bueno, leía que juegue. O si vos hubieras dicho, no, Boca no precisa a Cavani, lo trajeron porque tienen plata. No, Boca lo trae porque lo está precisando, está precisando un tipo que haga goles. Sí. A Boca no le está haciendo nada bien en Argentina. A ver, en la Argentina quedó décimo. Por eso. Por eso te estoy diciendo. No sea malo, River campeón. Y bueno, pero te estás contradiciendo porque me decís, no, me estoy contradiciendo. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente: es que donde las cosas no empiecen a salir para Cavani, porque por la expectativa que generó. Pero es para todo el mundo. Todos los nueve son así. Sí. Vos generas una expectativa. No te va bien, obviamente, que te van a quedar arriba. Aparte, sos jugador de Lille. Es un propósito. La gente piensa que. Piensa, pasó no. Se Valencia, cree que vos vas a ir. Pasó en y Valencia. Te puede pasar mal. Te puede ir mal. Pero te puede ir mal. Porque pero un jugador a nivel de Cavani, bueno, él sabe lo que lo van a exigir. Y más en Boca. En Boca. No adelanta. Los dueños de la 10 en Boca Junior me manda por acá el amigo Marcos Castel. Diego Maradona, Rodolfo Cardoso, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Ezequiel González, Pedro Larley, Carlos Tevez, Fabián Vargas, Federico Insúa, Guillermo Marino, Leandro Gracián, Juan Román Riquelme de vuelta, Leandro Paredes, Juan Román Riquelme otra vez, Luciano Acosta, Cristiano Popán, Nicolás Lodeiro, Carlos Tevez otra vez, Ricardo Centurión, Edwin Cardona. Cardona, ese también tiene. Carlos Tevez, Eduardo Salvio, Oscar Romero y hoy Edinson Cavani. Romero era el nombre, Romero, no me salía. Está. Romero. Y Edinson Cavani. Pero que quede claro, Cavani nunca jugó Nacional. O sea que no hay ley de ex ninguna. Nacional jugó Nacional de Salto. Castel. Nacional de Salto. Me llega un rezongo todavía por. Ahora Castel, que haga los zócalos y deje de mirar el canal. Estoy esperando por él para ponerlos al aire. Vamos arriba, Castel. que deje de hablar, bolazo, que hable de ciclismo. ¿Tenemos ciclismo este fin de semana? Tenemos ciclismo este fin de semana, obvio, como todos los domingos. Obviamente, como todos los sábados. Nosotros mañana no vamos a estar, pero el ciclismo está vigente. Un sábado, esto vamos a tener que acompañar al ciclismo. Sí, vamos a tener que matecito y mirar. Lo que pasa es que sábado se entrelaza con el fútbol, ¿no? Codecam Artigas Departamental, 11ª fecha, campeonato de departamental, circuito Boulevard Artigas, hora 13:30. Comienza el Codecam y a partir de ese momento, al finalizar el Codecam, que es de niños de 4 años a 15 y 16, donde participan mixtos, niñas y niños, no importa tener una bicicleta, siendo cualquier bicicleta sirve, el agua y la fruta está a disposición de los niños, también de todos los que se acerquen allí. Al finalizar, al culminar, arranca la parte digamos los mayores, vamos a decirlo así. Tuvimos una charla previa con el presidente de la subcomisión de ciclismo que está organizando en el mes de noviembre las 500 millas máster y juveniles, donde nos hablaba, son aproximadamente 5 categorías dentro de los máster, dependiendo de la edad, hay 5 categorías. Se espera un marco de ciclistas
Por pelotón, aproximadamente entre 30 y 50. Estamos hablando de que si son 5, van a haber solamente entre los veteranos, vamos a decirlo así, alrededor de 200 personas. Es una iniciativa totalmente diferente. ¿Dónde y por qué? Primero, las 500 millas normales que las tenemos en Semana de Turismo es organizada por la Federación Ciclista de Artigas. Aquí es fiscalizada por la Federación. La organización es la Subcomisión de Ciclismo, que es encabezada por Carlos Pardo y a su vez lo tiene a José Luis Miraglia, al Chupa, como más conocido, y al profe, también al maestro Ismael, que es el otro que está encabezando, así como también hay una subcomisión por detrás de ellos también que trabaja paralelo junto con ellos, ¿no? O sea, a la par con ellos. Y nos comentaba de que estaban ultimando detalles con relación a lo que va a ser el campeonato en sí, el circuito y todo lo que se maneja. Hoy tuvieron reunión con nuestro intendente departamental donde ultimaron detalles. No me dio concretamente si está habilitado el circuito y todo eso, porque va a salir un librito con todos los detalles, como sale habitualmente. La gente que sigue el ciclismo sabe de que hay un cronograma donde un librito con los auspiciantes y todo lo que corresponde en la parte de marketing, y a su vez las fechas, el horario, el recorrido, todo de las carreras, aparentemente también va a salir algo así. Hay una demanda de gente de todo el país que está buscando información con relación a la carrera. Lo que tiene esto de diferente a las 500 millas mayores es que viene el equipo, viene el chofer, viene el mecánico, vienen dos personas más para ayudar en lo que sea alimentación. Esto acá lo que tiene que es familia. Son personas mayores, son personas que hoy en día están económicamente más cómodos y se dedican a hacer el ciclismo, que capaz que en una época de joven no lo pudieron hacer por un tema de estudio, de trabajo, lo que sea. Hoy en día se dan el lujo de tener bicicletas de $10,000, $15,000 fácilmente. Le estoy hablando así a mí me armaron una bicicleta, creo que pasó por tres generaciones y me dieron una bicicleta de $10,000. Entonces, ¿qué pasa? Esto trae mucha familia, sí. Porque venís vos a correr y traes tu mujer, traes tu abuela, traes tu suegra y así sucesivamente. Entonces va a haber un marco de gente de afuera muy, pero muy grande. ¿Eso cuando es el domingo? Acaba de ser en noviembre. En noviembre. 4, 5 y 6 de noviembre. Tratar ahí. Sí, vamos a estar. El equipo 0 a 0 está haciendo esfuerzos para hacer parte de lo que va a ser este gran evento que va a ser por primera vez. Se va a organizar. Vamos a buscar la forma posible e imposible de poder hacer parte de lo que va a ser esta gran fiesta del pedal. Desde ya está todo el mundo invitado y en algún momento vamos a pasar y vamos a tener una reunión con lo que es, cuando ya esté un poco más organizado lo que se van a hacer, las etapas y todo eso, los vamos a traer aquí para que les dé una información más profunda con relación. Lo que sí les puedo decir es que hay mucha gente queriendo venir y aún no se ha invitado a gente, a los brasileños y los argentinos. Esto acá están corriendo a nivel país, nivel Uruguay, y todavía no se ha hecho la invitación. En el momento que se haga la invitación, que hay un impresionante lo que hay de veteranos en Argentina y en Brasil, o sea, estamos hablando de que esto para la ciudad va a ser una movida muy grande y muy buena de verlo, principalmente en la fecha que es en noviembre, ¿viste? Calorcito, lindo. Claro, también tenemos la parte de los juniors. Los juniors son los gurises que salen del Codecamp, que cumplen su fase de aprendizaje del Codecamp. Entonces, para cortar el tema, también va a haber para Junior también. O sea que esto acá va a generar mucho y va a estar muy bueno. No solo eso, ¿no? Vamos a ver mucho lo que es el tema hotelería, comercio, la vuelta, todo. Va a haber todo eso. Eso se mueve mucho, va a mover la ciudad. Será algo distinto. Borges, no piensa dar. Yo voy a estar acompañando felizmente todo eso. Voy a estar dentro, ayudando en la moto, en lo no que sea. No da para correr, si te entrenas de que allá no da para competir ahí, ¿no? No tenés negativo. Idea. Yo te voy a decir una cosa. No, pues te pregunto. Te voy a comentar una cosa. El nivel de esta gente que viene a correr, porque vos digas, che, son veteranos, es igual o quien sabe más alto que unas 500 millas que las ves en Semana de Turismo. Vos te haces, que pedalean. La expectativa es por categoría, hablando de casi más de 200 corredores, ¿no? Aproximadamente. La expectativa. Más. Y ese acá nomás, va a ser circuito acá. Acá. Eso sí. Está bueno, ¿no? Va a ser circuito. Que vaya al circuito, va a haber, va a haber una crono, una contrarreloj. Y preguntaban los veteranos con relación a las bicicletas, porque viste que se limita un poco. Dieron carta blanca. Estamos hablando de que van a traer bicicletas, un casco. Que corren sola.
Un casco. No van a tener la de Armstrong, aquí. Pero no, la de él no existe, no existe más. No existe al lado de lo que va a venir. Sí. Acércate con el mate y vos vas a ver. Vas a quedar parado y decir. Hay, solo en ruedas, te digo, una bicicleta. Que no vaya a venir el lateral izquierdo de Wander, ¿no? En la bicicleta de esa. ¿Cuál? El Robaina. No hay. 10 mil dólares en la bicicleta. $10,000 en la bicicleta. Y es barato. O sea, la bicicleta más cara de hoy en día que se corrió el Giro, el Tour de Francia, la bicicleta, una Trek Madone SL5 que corría Pedersen del Trek Segafredo de Estados Unidos, la bicicleta del tipo, valía 38,000 euros. O sea, ¿y qué haces? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Por eso pregunto, ¿no? Porque una de 5 de 10 a la de 38. El material. ¿De qué se echa? ¿De qué? ¿Y tiene diferencia en la velocidad eso? ¿De qué era hecha? Esa de 38,000, ¿de qué era hecha? Y para que te hagas una idea, la Trek trabaja junto y paralelo con la NASA. El material que se echa la bicicleta, mandan a la Luna para estudios y todo, para el material, para ver la resistencia. La bicicleta Trek tiene garantía de por vida. Vos compraste una bicicleta hoy, dentro de 20 años,